Soy Rosa Nieves León, de la empresa Printer Dream. Somos una empresa especializada en impresión 3D y venimos a presentar sobre todo la impresión 3D como una nueva salida laboral, una nueva oportunidad de crear y poder sobre todo imaginar. Ante todo quiero dar las gracias a la universidad por haberme dado la oportunidad de venir a presentároslo, a presentar qué es la impresión 3D y cómo surgió en mí el tema de la impresión 3D. Yo empecé, soy arquitecta en esta universidad y comencé con la impresión 3D en mi proyecto fin de carrera. En el 2011 mi socio me dice que es ingeniero de telecomunicaciones y me dice que puede construir una impresora 3D. Yo dije, si puede, ala. Él la construyó, pero no sabía modelar ni meterle piezas para imprimir. Y le dije, si me dejas la impresora, yo hago mi proyecto fin de carrera con la impresora 3D. Y de ahí surgió y después de casi 4 años, pues aquí seguimos, avanzando con el tema de la impresión 3D. Quería mostraros un poco qué es lo que puede llegar a hacer la impresión 3D. Mostraros cómo la impresión 3D da una nueva oportunidad. El niño que habéis visto es un niño que nació sin los dedos de la mano y gracias a la impresión 3D se le creó una prótesis personalizada, ya que primero se escaneó la mano y luego se le imprimió una prótesis adaptada a él. ¿Qué es lo bueno de ello? Pues que una prótesis a nivel convencional suele costar unos 30.000 euros de una mano. Esta mano se le imprimió por 30 euros, ¿vale? Esto es lo bueno de la impresora 3D. El niño decía que iba a aprender a modelar para imprimirse una mano cada día. O sea que esta es la ventaja. No sé si todos entendéis el funcionamiento, sabéis cómo funciona la impresora 3D, pero en realidad el funcionamiento es muy sencillo. Tú le metes el modelo 3D y la impresora, a través de un programa propio, lo que hace es laminarnos la pieza. Y por superposición de material nos genera la pieza. Ahí podéis ver diferentes piezas impresas en 3D y como en ellas, en algunas más y en otras menos, dependiendo de la resolución y la calidad de las piezas, se le percibe lo que es el laminado de la pieza. Bueno, yo quería hacer una demostración de un proceso real, desde que nosotros lo tenemos modelado en cualquier programa, yo he elegido SketchUp por ser un programa muy sencillo, intuitivo, como qué pasos tenemos que seguir para mandarlo a imprimir. Os voy a enseñar el proceso desde que hemos modelado nuestra pieza. Si veis, tenemos la pieza modelada, creamos un grupo de la pieza, y lo que vamos a hacer es portarla a una extensión STL. La extensión STL es la extensión universal para la impresión 3D. Casi todos los programas de modelado 3D la tienen. Exportamos a STL, siempre se trabaja en milímetros. Y generamos nuestro archivo. Nos vamos al escritorio, tenemos el archivo generado, sería este, el archivo STL. Abrimos, en este caso hay varios software, ¿no? Puedes utilizar, este se llama el Laser, hay otro que se llama Cura, hay diferentes software que te permiten hacer lo mismo. Todos son software libre. En impresión 3D actualmente casi todo es open source. Como podéis ver, hay impresoras que se construyen a sí mismas, es decir, todas las piezas que veis azules están impresas por la propia impresora. Tiene la capacidad de autorregenerarse y producir otras impresoras. Una impresora genera otra impresora.
Tenemos diferentes modelos. Este modelo es un modelo que ya viene fabricado totalmente de casa, pero lo bueno que te permite la impresora 3D es customizar todo lo que va en torno a ella. Añadimos en el programa la pieza que hemos generado en STL. Todo nos aparece en planta, pero si le damos a View, podremos ver la pieza. Esta es nuestra pieza que hemos generado. Me pareció muy complejo cuando me propusieron hacer la demo, me pareció muy complejo el hecho de con qué demostraba que era capaz de la impresión 3D, que no fuera capaz otro medio de producción. Esta pieza me parece muy significativa porque esto es como igual que el barquito que está dentro de la botella, que no sabes si primero el barquito o después la botella, pues esto es igual. La única manera de producirlo es mediante impresión 3D, porque si no, no tienen manera de meter la bola dentro. ¿Vale? Vamos a cargar unas configuraciones que yo ya tengo establecidas. Para cada material, ahora os explicaré sobre cada material, pero cada material necesita unas configuraciones, es decir, no solo existen plásticos como la gente tiene entendido, hay ABS que es un plástico y PLA que es otro plástico. El ABS es el plástico de los Lego y el PLA es un material biodegradable. Pero también, como podéis ver, hay madera, hay bronce, hay cobre, hay materiales cerámicos, van a sacar materiales magnéticos, o sea, cada vez se está ampliando más la gama de los materiales y para cada material necesitas tener unas configuraciones. Estas serían las propiedades de nuestra pieza. Estos son los parámetros, aquí en todos estos parámetros se define la calidad de nuestra pieza, si la pieza la queremos a mayor calidad o menor calidad. Aquí se define el tipo de material que le vamos a poner, es decir, tanto en diámetro como en temperatura, porque cada material tiene una temperatura de extrusión. Y aquí, qué tipo de impresora es la que tenemos. Con todo esto y todos los parámetros, vamos a exportarlo porque la impresora realmente, el archivo que entiende, es un .gcode. Este archivo es el que finalmente le vamos a meter en la SD y el que vamos a imprimir. Exportamos, le vamos a llamar demo impresión 3D. Y ahora vamos a coger la tarjeta SD de la impresora. Son unas impresoras totalmente autónomas, donde tú le metes el fichero desde la SD y la impresora ella misma lo lee. Dentro de la pantalla podemos ver las temperaturas del extrusor y la temperatura de la cama. Yo ya tengo caliente la impresora porque es lo que conlleva un poco más de tiempo. Para que se adhiera el filamento al cristal hay que echarle una especie de spray cuando la impresora ya está caliente. Y ahora buscamos el archivo y ponemos a imprimir la impresora. La impresora lo primero que hace es buscar sus puntos de referencia. ¿Qué es sus puntos de referencia para una impresora? Son los finales de carrera, que es lo que indican las coordenadas para que la impresora sepa dónde tiene que imprimir la pieza y cómo imprimir esa pieza. Pues eso es lo que hace en primer momento, buscar los puntos de las coordenadas. Ahora lo que está haciendo es calentar el extrusor. Por un lado tenemos que calentar la base para que se adhiera lo que es el material a la base y no se suelte mientras estamos imprimiendo, y por otro tenemos que calentar lo que es el extrusor. El extrusor es esto, que es donde entra el material entra, se funde y va depositándose por capas. Si queréis acercaros, no hay ningún problema, la impresora no muerde, de hecho me gustaría que os acercarais. Veis cómo la impresora ya ha comenzado a depositar material.
Desde este punto podemos controlar también lo que es la velocidad de la impresora. Si veis la velocidad que tiene ahora, ahora le vamos a subir un poco la velocidad, porque se la he puesto un poco baja para demostraros, y veréis que ahora acelera. Si veis, lo que va haciendo es superponer capas una a otra. He puesto esa antes para que vierais un poco cómo va subiendo lo que es el volumen. Las piezas que estoy generando ahora no son piezas de mucha calidad porque queremos que la impresión salga rápida. Si quieres que la impresora haga piezas de más calidad, pues la velocidad va más lenta y la altura de capa es más pequeña. Os voy a contar un poco cuál es el presente y el futuro, o el futuro y el presente que está habiendo en la impresión 3D actualmente. Bueno, como mi rama es la arquitectura, es la que me toca más directa, desde arquitectura ya se está investigando y ya se han construido hasta mansiones impresas en 3D. Estamos hablando de casas de más de 1.500 metros cuadrados. Se imprime con hormigón directamente, como podéis ver aquí. O sea, yo creo que hasta ahora Estados Unidos ha sido la primera potencia, pero el polo está cambiando. Todo lo que es innovación se ejecuta en China o en Japón, y la primera casa que se ha construido de 1.500 metros cuadrados impresa en 3D se ha construido en China. En Holanda han hecho un intento, pero es un intento más pequeño, en el que no han utilizado hormigón, sino que han utilizado plástico. Y han hecho la casa, digamos, como un puzzle. La han diseñado para que sea una casa encajable. Es como la silla. Si veis la silla esa, la silla está diseñada, la hemos impreso a tamaño real, pero no podíamos traérnosla, no teníamos espacio. Es una silla puzzle. Están impresas las piezas independientemente y después están unidas. Si veis cualquiera de las dos sillas, no tiene nada de pegamento. Están diseñadas para que el propio peso haga que encajen mejor las piezas. Para que el propio peso de la persona encajen mejor las piezas. Actualmente, ¿qué se está haciendo en arquitectura? Pues en arquitectura, sobre todo, a nivel de usuario, lo que se están haciendo es maquetas. Es la mayor ventaja que nos produce, porque estructuras como las que podéis ver ahí, manualmente son muy complejas y gracias a la impresión 3D son posibles. Estos son varios proyectos fin de carrera de aquí, de la escuela. A nivel sanitario se está produciendo un gran avance. Un gran avance porque a nivel de futuro lo que se está investigando es con células madre, y lo que se pretende producir es órganos en un futuro. Ya se ha llegado a reproducir médula ósea y tejido. Por otro lado, a nivel actual, ¿qué es lo que se hace? Sobre todo, se utiliza siempre la impresión 3D unida al escaneado 3D. En este caso es una niña que nació sin oreja, y lo que se hizo es escanear la parte que tenía y regenerarle mediante impresión 3D con una prótesis. A nivel más de robótica y de prótesis, pues el vídeo que os he puesto es un niño al igual, que no tiene manos, no tiene dedos, y con la impresión 3D se le genera una prótesis con la cual es factible que él realice todos los movimientos. En este caso, la figura que veis, que es un poco rara, es un estudio, es una prueba de impresión 3D que se hizo en Barcelona, es una operación de un tumor de un niño de 5 años, en el que el cirujano, era una operación bastante compleja, escaneó al niño y se imprimió en 3D la zona del tumor para practicar antes de la operación. Fue un gran éxito porque gracias al avance tecnológico de la medicina y la impresión 3D, la operación salió bien. La operación era sobre todo complicada porque, si veis, estaba cerca de vasos sanguíneos. Entonces había mucho riesgo de tocar algún vaso sanguíneo y que la operación no fuera un éxito. Lo que hoy he comentado, ¿cómo se utiliza a nivel sanitario la impresión 3D? Pues siempre se utiliza mediante una radiografía de toda la vida convencional, unida a un escáner 3D, y con eso se saca un modelo 3D de la persona o de la zona donde queramos sacarlo. Esta imagen en concreto que os he puesto será el futuro de las escayolas.
ya no tendremos más la tortura de tener la escayola y la aguja para rascarte cuando llevas mucho tiempo con ella. Las escayolas serán de ese tipo y serán adaptadas a cada persona. Respecto a la ingeniería, pues deciros que ya se ha construido un avión en fibra de carbono, en fibra de vidrio, consiguiendo con ello la impresión 3D que te permite. Lo que te permite sobre todo es hacer que las piezas sean huecas. Si las piezas son huecas, ahorras peso y con ello ahorras, sobre todo a nivel aéreo, es muy importante el peso. Haces que necesites menos combustible para poder hacer volar. Y por otro lado, ese es un coche. Es el primer coche impreso en 3D. Además, con una reducción de piezas increíbles. Se ha customizado al máximo. A nivel de ingeniería de usuario, ¿qué se está haciendo? Pues aquí veis las piezas de una impresora 3D. La propia impresora 3D es un claro ejemplo de cómo la ingeniería se desarrolla a través de la impresión 3D y después prototipos más sofisticados para otros elementos. En el diseño, el futuro, pues el futuro será imprimir el mobiliario en 3D, es decir, no perderemos, será un complemento a lo que ya tenemos. Ya hay impresoras que imprimen casas, os he dicho, pues hay impresoras también para imprimir mobiliario. Son impresoras de gran formato en el que te pueden imprimir una silla, una mesa o cualquier cosa. A nivel de usuario, pues sirve sobre todo para maquetas o con ingenio, como podéis ver, la silla puzzle, hacerte una silla a tamaño real, pero mediante la unión de piezas. A nivel de moda, supongo que esto ya lo habréis escuchado, porque la tele es de lo más mencionado. A nivel de moda ya se han presentado varios modelos en la pasarela Cibeles de París, en la pasarela de París, perdón, impresos en 3D. Están impresos con nylon y se entiende que será el futuro de nuestra tendencia. En el presente, pues como podéis ver, había unas zapatillas por ahí, yo tengo unas, ya las tengo desde el año pasado. Las primeras me duraron poco, pero ya las segundas las sofistiqué, le puse la suela más gorda y ya me duraron. Puedes diseñarte cualquier complemento. A nivel de gastronomía, pues a nivel de gastronomía esto es lo que se intuye que va a haber en cada casa. Vamos, si a mí mi madre me hubiera puesto las espinacas de esa manera, igual no hubiera llorado tanto para comérmelas. Es una impresora que además va unida a un robot de cocina, es decir, yo te imprimo la comida en la forma que tú quieras y aparte te lo cocino. De hecho, en esto sí que en España somos punteros. La primera impresora es esta, que se llama Fudini y es de una empresa de Barcelona. Han hecho el primer prototipo y como ha sido un gran éxito, están con el primer prototipo volando a todas las zonas del mundo para enseñarlo. El presente, pues el presente será hacerte tus propias creaciones a través de la impresora y la comida. Nosotros ya hemos hecho alguna impresión con puré de patata, es decir, que da un poco de grima cuando te la comes la primera vez, pero una vez de que lo pruebas, sabes a puré de patata, pues ya está. Quería comentar un poco respecto a los escáneres, porque creo que a nivel sanitario un escáner es bastante complementario, porque es de donde tú sacas el modelo 3D. A nivel sanitario no necesitas crear modelos como a nivel de arquitectura o diseño, que tú diseñas tus propios modelos, sino a nivel sanitario necesitas la referencia humana. Este es un escáner 3D que te escanea el cuerpo completo, o sea, en un segundo te saca tu réplica y puedes tenerla para imprimir. Está compuesto por cuatro cámaras que bajan en el mismo momento y suben y te generan el archivo completo. Y aquí tenemos escáneres más pequeños. Estos son escáneres sobre todo enfocados a la ingeniería. Son escáneres que sacan mayor resolución. Son para piezas pequeñas, como podéis comprobar. Y por último tenemos un escáner de mano que yo he traído aquí, si da tiempo y queréis quedaros. Es un escáner en el que tú puedes sacar perfiles de personas, una mano, un pie. Es un escáner más pequeño que te permite moverlo y escanear cualquier objeto.